En este especial te daremos a conocer la conmemoración anual de la Pasión de Cristo. Es importante reconocer por qué murió y resucitó por amor a nosotros, además de recordar las buenas obras y bendiciones. Así que en este especial, acompáñeme a este recorrido para dar a conocer más detalles de cómo se vive esta Semana Santa aquí en la ciudad de Guayaquil. La Semana Santa o Semana Mayor es una de las celebraciones anuales populares más importantes de la cultura cristiana, que conmemora las distintas etapas de la Pasión de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén hasta su Vía Crucis, muerte y resurrección. Es uno de los momentos anuales de mayor intensidad litúrgica. Vivir estos días es acompañar a Jesús en oración, sacrificios y el arrepentimiento por los pecados cometidos. Vivir intensamente la penitencia en estos días, morir para el pecado y resucitar con Cristo el día de la Pascua. A continuación, con mi equipo de producción, estaremos recorriendo las 7 iglesias de la ciudad de Guayaquil para conocer las diferentes actividades que se realizan en cada una de ellas. Empezó el día del recorrido y junto a mi equipo de producción nos dirigimos al itinerario programado de las 7 iglesias en la ciudad de Guayaquil. Salimos desde las instalaciones del canal de televisión para dirigirnos al centro de la urbe porteña, a conocer nuevas historias, costumbres y tradiciones de Semana Santa, en donde los católicos se reúnen con un mismo objetivo: agradecer a Dios por su amor incomparable. Bueno, ya nos encontramos ya a pocos minutos de llegar a la iglesia San Alejo, en donde vamos a conocer un poquito más de la historia, también cómo las personas celebran esto de la Semana Santa. Acompáñenos en este especial y quédese con nosotros hasta el final. ¿Cómo estás, Hilary? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Mucho gusto. La parroquia San Alejo, el corazón de la bahía. Gracias a usted por recibirnos, también lo estábamos esperando para ya empezar esta importante entrevista que se acerca ya a Semana Santa. Por supuesto, con todo gusto. Quisiera que me comente un poquito para iniciar esta entrevista, ¿no? Un poquito más de la historia de la iglesia San Alejo, de cómo las personas también se acercan para compartir, ¿no?, esta devoción por Semana Santa. Bueno, la parroquia San Alejo es una de las parroquias más antiguas de la zona. De hecho, esta parroquia nunca, cuando era de madera, nunca se quemó en los incendios de Guayaquil, y por eso aquí se conservan los registros de bautismo, matrimonios, inclusive actas de defunción más antiguos de toda la ciudad. Desde 1870 hay todavía aquí estos registros. Una parroquia icónica, referente en toda la ciudad e inclusive fuera de Guayaquil. Aquí hay una gran devoción al Señor de la Justicia. Entonces, esta imagen del Señor de la Justicia trae a personas de la, inclusive de la Sierra y del Oriente, a visitar al Señor de la Justicia para pedirle algún favor. Y durante la Semana Santa, sobre todo el jueves, el viernes y el sábado, hay una gran cantidad de personas que se congregan aquí porque van recorriendo las 7 iglesias. Y San Alejo es una de esas 7 iglesias tradicionales del centro, en la cual las personas buscan para encontrarse con el Señor, pedirle por su necesidad, ofrecerle algún sacrificio, sobre todo reconocer el gran amor que el Señor nos tiene en la cruz, y que después de la cruz está la resurrección y la gloria. ¿Alrededor de cuántas personas vienen a visitar para estas semanas la iglesia? Usted me estaba comentando que vienen de todos lados, del oriente, de la sierra, de la manosina, de aquí mismo de la costa, ¿no? ¿Y cuál es el pequeño detalle que diferencia esta iglesia también con las otras, que son las siete iglesias que hacemos el recorrido normalmente, ¿no?, para esta fecha? Claro. Yo creo que un detalle importantísimo es, como les decía, el Señor de la Justicia. Es una imagen de Cristo con una vara con la que fue también golpeado, coronado de espinas, y que está sufriendo, y que se espera sobre todo la justicia de parte de Dios, que no es una justicia de castigo, sino que es una justicia que está muy llena de misericordia, ¿no? El Señor es quien paga por nosotros, Él es el que se ofrece en reparación como pago de nuestros pecados. Él hace justicia, pero detrás de esa justicia hay una gran misericordia. Entonces las personas vienen aquí porque quieren encontrarse con la justicia de Dios, pero es una justicia que está llena de misericordia y que lo transmite esta imagen del Señor de la Justicia. Alrededor de la Semana Santa, las personas que se congregan aquí en esos días de oración, yo creo que han de superar las 80.000 personas, porque la iglesia está abierta desde las 7 de la mañana hasta casi la medianoche. Y si ustedes vienen a las 10, 11 de la noche, van a ver una gran cantidad de personas, a diferencia de la tarde,
o en la mañana, pero van a ver una gran cantidad de personas que siguen entrando y saliendo del templo porque están recorriendo, porque están rezando. Entonces la parroquia se cierra casi a la medianoche porque siguen viniendo personas a hacer oración. Padre, usted con su experiencia y el trayecto que viene aquí dando cátedra en la iglesia de San Alejo, ¿algún caso especial que haya usted conocido, ¿no?, en estas semanas de Semana Santa por parte de moradores que vienen a visitar la iglesia? Hay muchas personas que vienen a agradecer por alguna enfermedad y también por la curación de una enfermedad. Pero no solamente en Semana Santa, todos los jueves se reúnen las personas que están agradecidas con el Señor de la Justicia a darle gracias por el favor recibido. Los días jueves a las 7 de la noche están aquí para cantar, para rezarle al Señor de la Justicia, y ha habido curaciones de enfermedades catastróficas o terminales y que las personas vienen aquí y dan su testimonio, que yo me curé del cáncer, yo ahora puedo caminar, ya no siento el dolor de antes. Y no solo en enfermedades, sino también en situaciones familiares y legales. Las personas vienen a decir aquí, pudimos salir de este problema legal, donde realmente casi que todo estaba perdido. Claro. Mi familia otra vez se ha vuelto a unir. La situación que me atormentaba, que me perturbaba, que me quitaba la paz, me ha hecho recobrar la esperanza, la fe, porque está puesta en el Señor. Y esos son testimonios veraces, testimonios muy palpables. Las personas aquí realmente agradecen, de palabra, pero también con su vida, con su momento de oración, porque han sentido la misericordia y el amor de parte de Dios. ¿Cuáles son uno de los testimonios adicionales, lo que ya me estaba comentando, las personas que comienzan a creer más en la fe de Dios, ¿no? Porque usted sabe que la cuestión de fe a veces de doblegar rodillas para algún milagro puede ser en situaciones muy complejas, de personas que no son tan creyentes. Bueno, aquí, o sea, mire, la fe tiene que también ser experimentada. Claro. Uno tiene que arriesgarse a creer. Uno no puede tener fe si no se lanza en la fe. Entonces, quien le cuesta a veces creer o quien aún siente que ha esperado mucho, la invitación siempre es a lanzarse a la fe, a dar ese salto de fe. Claro, si nosotros ponemos nuestros cálculos muy humanos, médicos, muy filosóficos, muy nuestros, uno puede decir, claro, parece que esto no tiene solución, que esto no va a tener buen fin. La fe, en cambio, me dice que a pesar de esos límites humanos, o esos límites materiales, esos límites de este mundo, Dios lo supera. Y tengo que poner mi fe en el Señor, que lo va a superar. Y en eso consiste el milagro, en eso consiste la obra de Dios, en que muchas veces supera lo que yo no puedo hacer, lo que el mundo no puede hacer. Entonces, la invitación yo creería que es venir, como dice el Salmo, vengan y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Toca arriesgarse, toca lanzarse, toca confiar y dejar que el Señor haga su obra. No dejar a Dios, dirían, ser Dios. Que Dios haga lo suyo y a nosotros lo que nos toca es confiar. Ya, perfecto. Adicional de eso, también quiero que me cuente un poquito cuáles son esos nuevos programas. Van cambiando, me imagino, año a año, ¿no? Para celebrar eso de la Semana Santa, de la devoción, de los fieles creyentes que vienen acá a la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son esos pequeños cambios o esas pequeñas innovaciones que realizan cada año para esta Semana Santa en el cronograma de la Iglesia de San Alejo? Bueno, este año hay una particularidad a nivel del Ecuador, que es que Ecuador cumple 150 años de haber sido consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Aunque la Semana Santa es, digamos así, la misma, se contemplan los mismos misterios, hay un acento especial en este caso de ese amor redentor y misericordioso que brota del corazón de Jesús. Porque hemos sido el primer país en el mundo en ser consagrados al Corazón de Jesús. Entonces, un detalle importantísimo que toda la iglesia se alegra, toda la iglesia de Guayaquil, esta parroquia de San Alejo, es que serán ordenados algunos jóvenes este 25 de marzo, el lunes santo, ordenados sacerdotes. Y eso es un gran regalo de parte del corazón de Jesús al Ecuador. Más sacerdotes, más pastores que puedan promover, comunicar el amor y la misericordia de Dios. Entonces estamos invitados a que esta Semana Santa, dentro del misterio pascual que se contempla, también se medite, se reflexione, nos metamos también en el misterio del Sagrado Corazón de Jesús. Ese corazón que el día viernes vamos a contemplar, que fue traspasado por la lanza. Y es un corazón que está abierto por amor a nosotros. Entonces hay ese acento especial este año, porque es una gracia muy grande. 150 años de haber sido consagrados al corazón de Jesús, en un momento en el que el país está pasando por situaciones muy complicadas, en donde realmente solamente la mano de Dios parecería que lo puede hacer volver a su,
a su cauce normal, ¿no? Por el camino correcto, para conseguir la paz, para estar en justicia, para realmente buscar el bien común, el corazón de Jesús. Entonces, esta Semana Santa, la parroquia San Alejo, al igual que muchas parroquias en Guayaquil y en Ecuador, van a enfocar todas las reflexiones, todo aquello que se está viviendo en esa Semana Santa, al Sagrado Corazón de Jesús. Ok, Diácono, mientras caminamos, también quisiera que me comente, ¿no? Que me cuente un poquito acerca de unos datos importantes, misteriosos, que hayan ocurrido aquí en la iglesia de San Alejo y que tal vez las personas que acuden no lo saben. Muy bien. La parroquia se llama San Alejo. Se llama San Alejo porque un señor llamado Alejo fue quien ofrendó la mayor parte del dinero que se necesitaba para reconstruir el templo como lo conocemos. Entonces la parroquia se llama San Alejo en honor y en agradecimiento a este señor. Pero también la parroquia estuvo dedicada en un primer momento a Nuestra Señora de la Merced. Fue una parroquia, una iglesia fundada por los padres mercedarios. Quedó con el nombre de San Alejo por este señor que colaboró económicamente para su reconstrucción. Pero las personas no le tienen mucha devoción ni a San Alejo ni a Nuestra Señora de la Merced en esta parroquia. Está la iglesia de la Merced, la gente va para allá. Sino que las personas le tienen muchísima devoción al Señor de la Justicia. Es el Señor de la Justicia el referente en esta parroquia. No es ni San Alejo, que es su patrono, ni Nuestra Señora de la Merced, la cual también está dedicada a esta iglesia porque está en el centro del presbiterio del altar mayor, sino a el Señor de la Justicia. Que la gente viene porque necesita resolver sobre todo un problema legal o un problema muy difícil. Esta imagen transmite a Jesús sufriente. Jesús está sufriendo una injusticia. Jesús ha sido condenado, golpeado, insultado, rechazado, condenado a la cruz por una injusticia, por un montón de mentiras, ¿no? Por envidias, por un montón de males como viven en el corazón de muchas personas. Hay muchos que se sienten identificados con esta parte de la vida de Jesús, de que el mundo, claro, con la maldad del mundo. Exacto, el mundo es injusto y el mundo nos hace vivir injusticias. Entonces, ¿quién es el que puede ayudarme a salir de este problema, de esta situación injusta que me afecta a mí y que le afecta a muchas otras personas? Solamente Jesús, que Él es el justo, pero que vivió un montón de injusticias, ¿no? Pero bueno, las toleró, las sobrellevó, las cargó en la cruz por amor. Entonces, la invitación del Señor de la Justicia es a confiar, a esperar, a cargar con la cruz, esperando la misericordia y la justicia de Dios, que será Él quien se encarga. Él es el que al final tomará en sus manos nuestros problemas, nuestras dificultades, todo lo que estamos pasando para Él resolverlo. Porque hay injusticias en las cuales uno no puede solucionarlas, digamos así, no puede corregirlas, ¿no? Porque ya a veces el mal está hecho. Claro. Ya nos hicieron un mal, ya nos calumniaron, ya nos injuriaron, ya hicieron un mal sobre nosotros. ¿Y qué podemos hacer nosotros a veces? Nada, por más que querramos reparar, solucionar, no se puede. Está en las manos de Dios. ¿Usted cree que en esas fechas importantes como se acerca Semana Santa nos sirva mucho también a los creyentes? Es que podamos olvidar, ¿no?, todas esas injusticias, todos esos rencores y poder perdonar de corazón. ¿Cómo usted lo maneja a las personas que se acercan a conversar a usted y le dicen, diácono, ¿sabe qué? Ayúdeme con esto que no me deja avanzar. Hay que mirar a Jesús. Hay que mirar a Jesús y darnos cuenta de que Él nos ha perdonado, inclusive nos ha justificado nuestro mal. Cuando en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dice, perdónalos porque son malos, no, perdónales su mal. Dice, perdónalos porque no sabemos lo que hacemos. Nos justifica inclusive en el perdón. Entonces hay que mirar a Jesús, que Él, pudiéndonos realmente, el que tiene la capacidad de condenarnos, el que tiene todo el poder para juzgarnos, no lo hace, no lo hace. Nos perdona porque nos ama y la invitación es a sentirme amado y perdonado por Dios. Entonces yo también tengo que hacerlo, yo también tengo que amar y perdonar a los demás. Yo tengo que amar no solo a los que me aman, sino también amar a los que me hacen mal, a mis enemigos, a los que me calumnian, a los que me persiguen. No es fácil, yo sé que no es fácil, claro. Pero hay que mirar a Jesús, porque Él inclusive nos ha amado y nos ha perdonado a pesar de nuestros pecados, a pesar de que a veces le rechacemos, a pesar de que solo tal vez nos acordemos de él en Semana Santa y en Navidad. O tal vez cuando tenemos algún problema, una dificultad, una enfermedad, ahí nos acordamos de Dios. Pero aún así, aún Dios sabiendo eso, de que a veces somos mal agradecidos, de que a veces buscamos a Dios solamente para nuestra conveniencia, Él nos sigue amando, nos sigue escuchando, sigue atendiendo nuestras necesidades y nos sigue perdonando. Entonces cuando yo me reconozco realmente amado y perdonado por Dios, amado y perdonado por Jesús en la cruz, que ha entregado su vida por mí, entonces yo puedo perdonar.
Entonces yo puedo realmente superar esta situación difícil con alguna persona. Entonces yo puedo realmente avanzar en mi relación con otros cuando me han hecho un mal. ¿Por qué? Porque estoy también invitado a amar y perdonar como yo he sido amado y perdonado por Dios. Inmerecidamente. Inmerecidamente. Entonces yo también, que he recibido gratis el amor y el perdón de Dios, estoy llamado a ofrecer también ese amor y ese perdón a los demás de manera gratuita, porque he sido perdonado y amado muchísimo más de lo que yo podría hacer por otros. Luego de haber visitado la iglesia San Alejo, ubicada en la bahía del centro de Guayaquil, recorrimos aproximadamente 5 minutos, acompañada del sacerdote, en donde nos dirigimos a nuestra siguiente parada, la iglesia San José. Padre, usted me estaba comentando hace un momento que la iglesia San José fue una de las primeras iglesias. Fue la primera iglesia en concreto construida en Guayaquil, pero también el primer edificio en concreto. Antes la ciudad de Guayaquil pues era toda de madera, de caña. Los bomberos de aquel tiempo de la ciudad pidieron que se reconstruya la iglesia y otras edificaciones ya con un material que no sea inflamable. Muy costoso era construir aquello, pero los padres jesuitas franceses trajeron desde Francia el material para poder construir lo que ahora es este templo de San José, la primera iglesia y la primera edificación de la ciudad en ser construida en concreto. Padre, así como la iglesia San Alejo tiene su significado, ¿por qué San Alejo? ¿Por qué aquí San José? San José tiene algunos significados muy importantes. La iglesia se llama Sagrado Corazón de Jesús y San José. Más conocida es como San José. De hecho, es la única iglesia que recalca a ese nombre y referencial de San José. Pero también en esta iglesia de San José estuvo por muchos años el cuerpo de Narcisa de Jesús, antes de ser declarada santa y llevada de vuelta a su ciudad natal en Novol, donde actualmente reposan sus restos. Bueno, aquí en San José muchísima gente viene por la devoción a San José mismo. Después siempre va a estar Dios, va a estar Cristo como el gran intercesor, como el dador de todas las gracias, el que realmente las da. Pero después de la Virgen María, que es la primera intercesora, está San José. Entonces, quien se dirige a Dios, acude a la Virgen María como intercesora y de ahí acude a San José. San José es el segundo gran intercesor delante de Dios. Continuamos con nuestro siguiente punto, la Catedral Metropolitana de Guayaquil, siendo la más antigua de la urbe porteña. Lo diferente de la catedral a las otras iglesias está marcado sobre todo por el Jueves Santo en la mañana, que se celebra la misa crismal. Es la única misa en toda la arquidiócesis a la que participan todos los sacerdotes, y en Eucaristía entonces en la que se bendice lo que llamamos el aceite o el óleo para los enfermos, y también el que sirve para ungir cuando se confirman o hay ordenaciones. Y también es un momento importante para los sacerdotes porque ahí se renueva el compromiso de vivir pues en esta vocación a la que el Señor nos ha llamado. Digamos, esa es la gran diferencia. Luego ya, lógicamente, todo lo que significa el jueves por la tarde, la misa de la cena del Señor, el viernes todo lo que es ya la pasión propiamente, con las procesiones, y el sábado de gloria, en la noche, cada una de las parroquias ha organizado para que los fieles puedan participar y sobre todo digo, vivir en profundidad lo que significa estos misterios que llevamos nosotros de la pasión, de la muerte y la resurrección. Sin embargo, aquí es importante también recordar que para entender la pasión de Jesús y su muerte, es necesario siempre volver a la vida. Porque cuando uno entiende la vida de Jesús, una vida entregada a anunciar la misericordia para todas las personas, sin discriminación alguna, dedicada a anunciar un mundo que llamaba el reino de los cielos, de gracia gratuita, por eso es gracia de salvación para todos, la libertad para todos, la sanación para todos. Pero lógicamente aquí vamos a encontrar las razones por las que a Jesús lo condenan a morir. Y ahí entran en escena las autoridades. ¿Qué autoridades? Tanto las civiles como las religiosas. Lógicamente las autoridades religiosas le van a acusar de que es un blasfemo porque se presenta como el Hijo de Dios, como alguien pues que se ha arrogado la naturaleza divina. Y las autoridades políticas, en este caso pues Poncio Pilatos y Herodes, lo acusan de ser subversivo, porque pretende Jesús, según ellos, apropiarse del poder. Entonces, eso es importantísimo. Si no, la cruz no se entiende. Y si, ¿por qué la cruz?
y nos quedamos solo en la cruz. Y todo lo que significa la cruz, sufrimiento y muerte. Pero entonces la cruz es una consecuencia de su vida. Una consecuencia de su vida. Y por eso que Jesús asume la cruz con valentía, con dignidad, con serenidad. Porque la cruz por la cruz no tiene sentido. Porque la cruz, ustedes saben, que fue un instrumento de tortura y muerte en la época de los romanos. Por eso la vida, la muerte y viene la resurrección, que es lo más importante para nosotros. Lógicamente la resurrección, que comienza el sábado de gloria propiamente y comienza toda la Pascua, es lo que marca, es lo que da sentido. ¿Por qué? Porque en la resurrección triunfa justamente la vida sobre la muerte, o el amor sobre el egoísmo, o la misericordia sobre la indiferencia. Y por eso es que es la fiesta de las fiestas. Ahí entendemos mejor lo que significa ser a Jesús resucitado. Y cuando uno descubre que, lógicamente, que todo aquello que Jesús amó y defendió, aspira el corazón humano. ¿Quién no aspira al amor? ¿Quién no aspira a la vida? ¿Quién no aspira a la justicia? ¿Quién no aspira a un mundo solidario? Un mundo donde las personas son reconocidas, amadas, respetadas, todos. Entonces, con la resurrección se marca para nosotros el gran motivo para vivir, para trabajar. En el centro de Guayaquil está la Iglesia San Francisco. Es el tercer templo católico más antiguo de la ciudad. Bienvenida, Hillary. Un saludo de paz y de bien de parte de la comunidad franciscana y de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, que por cerca de 400 años estamos trabajando aquí en la Perla del Pacífico, la ciudad de Guayaquil. Bueno, es bien sabido que Guayaquil ha sido bendecida por advocaciones tan hermosas aplicadas a Cristo Jesús. Una de ellas es Jesús del Gran Poder, que desde el año 1985 su devoción ha sido instaurada aquí en este templo, ya que el principal está allá en San Francisco de Quito, y al ser esta una iglesia franciscana y en todas las iglesias franciscanas siempre se funda esta devoción, y Guayaquil no podía ser la excepción. De allí hasta el día de hoy, ininterrumpidamente, excepto en el año que fue la pandemia, generalmente se la realiza el Domingo de Ramos a partir de las 3 de la tarde. Y esta hoy en día constituye la segunda principal de la ciudad de Guayaquil, porque la principal es la del Cristo del Consuelo. Pero bueno, con esta procesión penitencial, nosotros abrimos la programación religiosa católica de Semana Santa y todas las ceremonias que son propias de esta época, especialmente del Triduo Sacro, que es el jueves, viernes y sábado de gloria, para terminar con el domingo de Pascua de Resurrección. Ahora, aquí en la comunidad franciscana nosotros venimos prácticamente y ya como unos 6 meses de anticipación organizando todo lo que se debe hacer, porque nosotros debemos tener en cuenta que la procesión no tiene un significado folclórico, para nada. Ante todo es un significado religioso, trascendental, bíblico. Y en este año nosotros queremos darle la intención o queremos ponerle como motivo de esta procesión la paz en nuestra ciudad de Guayaquil y en el mundo entero por las guerras en las que nosotros estamos viviendo. Jesús nos trajo la paz, pero no como la trae el mundo, nos dice la palabra de Dios. Y entonces, en base a ello, nosotros ponemos toda nuestra fe, nuestra devoción en esta temática.
Ahora, ¿cómo es la programación? Como ya le dije hace un momento, reforzando la idea, el día Domingo de Ramos tendremos a las 3 de la tarde la concentración en la puerta del templo, como se hace todos los años, llueva, truene o relampague, se dice popularmente. Entonces, desde allí se realizará la lectura de la sentencia. Después de eso, el toque de dianas. Y de allí, ya con el himno nacional, se saldrá en procesión. Saldrá primero la efigie de la Santísima Virgen de los Dolores y después de Jesús del Gran Poder. El recorrido será como siempre lo hacemos. Contaremos con una muy buena y óptima organización y con la policía, los Boy Scouts. Entonces estamos organizados y esperamos que no suceda nada malo, porque también de igual manera estamos preparados pues ante cualquier circunstancia, ¿no? ¿Cómo es el tema también por parte de los fieles creyentes, ¿no?, que asisten y que a esta Semana de Santo, ¿no?, en el recorrido también de las siete iglesias? Ya, un poquito de contexto en las siete iglesias, ¿no? ¿De cuándo viene esto? Todo lo que nosotros celebramos dentro de nuestra fe católica tiene su origen bíblico. El recorrido de las siete iglesias comenzó en el año de 1552 en la ciudad de Roma con un santo muy simpático, muy interesante, San Felipe Neri. Él comenzó al ver que en el carnaval romano pues existía un desenfreno exagerado, entonces tenía que hacer un contrapeso, como se dice, y presentar algo distinto. Y comenzó de poco a poco con el recorrido de los principales templos históricos de la ciudad de Roma, haciendo eco de los lugares santos en Jerusalén. Brevemente, pues le comento que San Felipe Neri, ¿qué templos recorría? Pues no, ahí en Roma uno tiene que situarse en la ciudad misma, pues hay los templos o las basílicas que están dentro de los muros de Roma, intramuros y extramuros, los que están fuera. Por ejemplo, los que están dentro de los muros está San Pedro del Vaticano, está también Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, está la Santa Cruz de Jerusalén. Y fuera de los muros está la Basílica de San Pablo, de San Lorenzo y de San Sebastián. Y entonces son las siete iglesias que se recorrían a época de San Felipe Neri. Y de esto, con el pasar de los tiempos, se ha ido modificando. Y ya al comenzar aquí también la evangelización, de igual manera también, no es que se impuso, sino de poco a poco se fue trayendo esta devoción y esta fue creciendo hasta el día de hoy. Como no estamos ni en Roma ni en Jerusalén, entonces nosotros hacemos el recorrido de las siete iglesias aquí en la ciudad de Guayaquil o en la ciudad en donde nos toque vivir. Ahora, la base bíblica para que nosotros podamos decir que nos basamos en la palabra de Dios para las siete iglesias son las principales escenas previas a la muerte de Jesús. Se la ha dividido en siete, se recuerda eso, y se reza en cada iglesia por las intenciones del Papa Francisco, de la iglesia, y se medita brevemente lo que se está celebrando. Por ejemplo, la primera visita es el recorrido de Jesús que va desde el huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos, y del cenáculo al huerto de los olivos. Cenáculo es el espacio en donde, según la tradición, Jesús realizó la última cena. Entonces, el cenáculo al huerto de Getsemaní, después del huerto de Getsemaní, va a la casa de Anás, la segunda, la tercera a la casa de Caifás, la cuarta a la casa de Herodes, si es que no estoy mal, de Poncio Pilato, después a la casa de Herodes. Después de la casa de Herodes es la coronación de Jesús y después viene la pasión y muerte y la colocación en el sepulcro. Haciendo eco de esos principales misterios y escenas de la vida de la pasión de Cristo, entonces se pone como base bíblica para nosotros poder realizar y saber que lo que estamos realizándolo lo hacemos en honor de la vida y sobre todo de este acontecimiento salvífico de parte de Cristo hacia la humanidad. Perfecto, padre. Ahora, por otra parte, quisiera también saber pequeños datos importantes aquí de la Iglesia de San Francisco para que las personas que vean nuestro reportaje lo puedan saber, datos interesantes que hayan pasado aquí en esta iglesia. Ya. Yeah. Pueden ser noticias de fe por personas que vienen acá, ¿no? Claro. Ya, yeah. Muy bien. Bueno, ante todo, yo siempre me dejo guiar con lo que nos dice la palabra de Dios.
El objetivo de la iglesia y de todas las iglesias a nivel de la arquidiócesis de Guayaquil y yo creo que del mundo entero siempre es transmitir la presencia de Cristo a través de la palabra de Dios, de lo que se conoce como la Biblia, y después de ello pues como una antesala de preparación para la Santa Eucaristía, Jesús presente en el pan y en el vino. Los principales objetivos son esos, especialmente aquí en San Francisco de Asís, transmitirles la palabra, los sacramentos, la atención en el confesionario. Si es que nosotros podemos hablarnos de milagros y de grandes acontecimientos, no podemos hablar de ese tipo de cosas, no. Aquí yo creo que el mayor milagro es que a pesar de las circunstancias de las que nosotros estamos viviendo, un contexto de violencia y de miedo y de encierro en las casas, pues la gente sigue llenando este templo. Especialmente o específicamente esta iglesia de San Francisco. Viene mucha gente, tenemos las Eucaristías de 7, 8, 9, 10, 11, 5 y 6 de la tarde y todas son con bastantes devotos que justamente vienen a ver a Jesús del Gran Poder porque nos trae un mensaje de vida. Muchos podemos decir es una muerte, es la cruz que nos aplasta. No, es un mensaje de vida y siempre yo trato de orientarles y de decirles a las personas que nos acompañan en la procesión, saber que sabemos muy bien que es una efigie, ¿no? Una efigie trabajada en madera, tal vez tendrá sus cerca de 50 años, todos lo sabemos, pero es un símbolo en donde nos hace caer en cuenta cuando le sacamos a la procesión para rezar, para cantar salmos, para alabarle al Señor, de que Él, a pesar de la realidad en la que vive nuestra ciudad o nuestra patria en el Ecuador, no nos abandona y está junto con nosotros. Ese es el sentido teológico, inclusive hasta de las procesiones. Las procesiones son bíblicas, desde el Antiguo Testamento. Con el Arca de la Alianza, el rey Salomón bailaba delante del Arca de la Alianza. ¿Y nosotros qué es lo que evocamos a través de esta procesión y de todas las procesiones? Cómo nuestra vida es un continuo recorrido en este mundo, en este peregrinar, en donde tratamos de hacer el mayor bien posible, damos testimonio de la presencia de Cristo a todos los que nos rodean y regresamos a la casa del Padre. Siempre debemos tener bien en cuenta y yo estoy seguro de que ese es uno de los principales mensajes, ¿no? La misericordia de Dios, su bondad, pero también su justicia y presencia en medio de la humanidad. Asimismo, llegamos a la iglesia La Merced, una de las más visitadas por turistas que vienen de todas partes del país. Les damos la bienvenida a ustedes que nos visitan en esta Basílica Mercedaria, Basílica de la Merced de Guayaquil, conocida como la Iglesia de la Merced. Durante todo este tiempo de Cuaresma ya hemos venido preparándonos para la Semana Santa. Lunes, martes y miércoles habrán confesiones y también proyectaremos películas durante las tardes referente a la Semana Santa o a la vida de los santos para que todos los fieles que nos acompañen puedan entrar de lleno ya al triduo, que son los días más grandes, jueves, viernes y sábado. El día jueves estaremos en la catedral, en la misa crismal, como es costumbre todos los años. Monseñor preside esta Santa Misa y ya en la noche, a las 7 de la noche, estaremos aquí en la parroquia celebrando la Santa Misa del lavatorio de los pies, la Cena del Señor. El día viernes, durante la mañana, tendremos el Via Crucis parroquial aquí con los fieles que nos acompañen y a las 3 de la tarde las siete palabras, que es una costumbre que se viene dando en todas las iglesias. A las 3 de la tarde las siete palabras, a las 4 de la tarde la Soledad de María, a las 5 de la tarde ya todo lo que manda la liturgia de ese día, la adoración de la cruz. Y después estaremos hasta las 12 de la noche, más o menos, adorando a Jesús sacramentado. Y el día sábado tendremos la Vigilia Pascual a las 7 de la noche. Bendeciremos el cirio pascual, las velas, los cirios que las personas traigan, el agua. Entonces son días de mucha ceremonia, pero también de mucho culto religioso, para entrar en esa espiritualidad bonita de la muerte y la resurrección de Jesús. La Basílica de la Merced, muy querida y muy conocida por los guayaquileños, una iglesia
pues rica en historia y no se diga en espiritualidad. Muchas personas en la costa ecuatoriana, en el litoral, amamos mucho a la Virgen de la Merced. Es la primera advocación mariana que llega a nuestras tierras, a nuestras costas. Debemos recordar que la Virgen de la Merced está en el mundo desde el año 1218. Son 805 años que tiene la Virgen de la Merced en el mundo. Aquí en Guayaquil, esta basílica fue construida en el año 1934, 1936, pero ya antes existía la advocación de la Virgen de la Merced con otras iglesias, cuando esta calle se llamaba la calle del Tigre, y las iglesias que lamentablemente por los incendios de aquel entonces se consumieron en su totalidad. Y la Basílica de la Merced que vemos actualmente construida en estos años, ha estado aquí la Virgen de la Merced y muchos devotos, personas con cáncer que se han curado de su cáncer y que vienen a darle gracias a la Virgen de la Merced. De igual manera tenemos un santo, San Serapio, irlandés, mercedario, San Ramón Nonato, que son santos muy famosos, por decir así. Muchas personas son devotas de San Serapio, que les ha dado la salud por su intercesión, de San Ramón Nonato, el patrono de las madres embarazadas, que muchas mamitas no han podido dar a luz o se han encomendado a este santo para poder traer a su hijo sano, e incluso otras mamitas, otras mujeres que le han pedido al santo un milagro de quedar embarazadas, y que gracias a Dios pues la intercesión se ha dado y que hasta hoy en día vienen ahora con sus hijos a darle gracias a la Virgen de la Merced, a San Ramón Nonato, porque tienen un hogar, tienen una familia. Y la Virgen de la Merced, tan milagrosa que vienen muchos fieles a diario a darle gracias por los milagros que han obtenido. Esa es la devoción rica que tiene la Iglesia Católica. Y como siempre he dicho, los católicos tenemos padre y madre, papá, Dios, mamá, la Virgen María en sus diferentes advocaciones. La Iglesia Santo Domingo es un punto de encuentro en donde también visitan los fieles creyentes. Seguimos en el recorrido de las siete iglesias. Ahora nos encontramos en la Iglesia de Santo Domingo, ubicada aquí en el sector de Las Peñas. Así que vamos a conocer un poquito más historias y acerca de las actividades que serán en esta Semana Santa. Así que acompáñenme. Empezamos un poquito contándome un poquito cuáles van a ser estas nuevas actividades que se van a realizar en el nuevo cronograma para Semana Santa aquí en la Iglesia de Santo Domingo de aquí de Guayaquil. Bueno, antes queremos extender un cordial saludo y una invitación a toda la comunidad para que participe de todos los actos que tradicionalmente se hacen en la Semana Mayor. En nuestra comunidad de Padres Dominicos, que servimos aquí en el sector de Las Peñas, este sector emblemático de nuestra querida Guayaquil, tendremos la programación tradicional de la Semana Santa, que empezará con la procesión de Ramos el domingo 24 de marzo, será a las 10 de la mañana. Luego, en el resto de las misas del día domingo, tendremos también bendición de los ramos. Luego, el día lunes, seguimos conservando la tradición que es muy propia de esta zona también, las misas a San Vicente Ferrer. Tenemos la atención de las misas normales. El día martes será para las confesiones a partir de las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Igualmente, el miércoles. El día jueves ya empezaría ya el triduo pascual que se conoce. Sabemos que es una celebración que se prolonga hasta el sábado de gloria. Empieza con esta gran representación y manifestación del Señor en la última cena, donde anuncia ya su partida hacia esa realidad de la muerte. Luego del acontecimiento del viernes, que es un día muy particular donde se hace mención a la Santa Cruz. Luego tendríamos ya el día sábado en la mañana, que vamos a celebrar de manera especial también los dolores de la Virgen María, algo parecido que se asemeja al Via Crucis del Señor, pero en este caso es con los dolores de la Santísima Virgen María.
Y el día sábado, a partir de las 6 de la tarde, tendremos la programación ya de la Pascua o la misa de la Vigilia Pascual. Padre, me gustaría también saber cuál sería lo novedoso, ¿no?, de esta iglesia Santo Domingo de Guayaquil, la diferencia de las otras iglesias, que cada una tiene sus diferentes actividades para esta Semana Santa. ¿Qué es tal vez lo que resalta aquí en esta iglesia? Bueno, en nuestro querido sector de Las Peñas se ha reconocido la significación que se hace del Vía Crucis, que será el día viernes en horas de la mañana. Los grupos pastorales se integran en una sola dramatización y ponen, por supuesto, a los fieles, digamos, a flor de piel toda esta vivencia de la pasión y muerte del Señor. Asisten muchas personas, no solamente los moradores de este sector, sino que vienen de muchas otras parroquias también para ver la significación que hacemos, y se utiliza justamente nuestro sector contiguo, aledaño, que es el Cerro del Carmen. Ahí donde se reúne toda la comunidad y vivimos, plenamente este gran momento para luego comprender el verdadero sentido de la Pascua y la resurrección del Señor. Me había comentado, padre, también que usted no tiene mucho tiempo aquí en esta iglesia, usted estaba anteriormente en Quito e Ibarra, pero coménteme si por si acaso aquí le han acontecido, aquí los que pasan aquí netamente, ¿qué tal es la acogida, ¿no?, en estas semanas? ¿Viene gente de todos lados, no solamente aquí de Guayaquil? Bueno, sí, estamos recién llegados con el Padre Diego, aunque yo estuve cuando era estudiante hace unos 10 años en una experiencia pastoral de 6 meses. Conozco a nuestra gente de Guayaquil como propia, son muy cálidos, muy acogedores, nos hemos sentido verdaderamente como en casa, y eso hace también que cuando tengamos celebraciones tan grandes, ¿no?, como es la Semana Santa, pues podamos participar activamente con las personas, y son realmente los fieles, los protagonistas de todo esto que se hace una vez al año, que son, digamos, en general 3 días de una intensa oración, pero también de una intensa participación espiritual. Y esta zona, este sector, se caracteriza justamente por la devoción de la gente, una devoción muy arraigada a la iglesia, muy centrada en la iglesia católica y, digamos, correspondiendo constante y plenamente a las actividades que se organizan de parte de la Orden de Predicadores que estamos aquí en esta zona de Las Peñas. Para finalizar el recorrido con la iglesia San Agustín, lugar en donde realizan actividades de ayuda social a la comunidad. Padre, bueno, ahora a continuación vamos a hablar acerca un poquito más cómo se vive, pues, ¿no?, esta Semana Santa, las personas fieles creyentes que vienen y asisten en estos días, ¿no? Bueno, como sabe usted, antes de la Semana Santa es la Cuaresma, ¿no? Uh-huh. Y durante la Cuaresma, pues hay ciertas celebraciones, por ejemplo, el Vía Crucis. Estamos todos los viernes a las 5 de la tarde haciendo el camino de Jesús, que es el Vía Crucis, ¿no? Aquí están las estaciones, 14 estaciones. Luego también está ahora mismo uno de los grupos está haciendo profesiones de fe, es decir, ellos proclaman su fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo que dice el credo, pero a partir de su propia vida, o sea, cómo ellos han podido experimentar a Dios como Padre, a Jesucristo como su Señor, al Espíritu Santo. Entonces, esto va a terminar el día Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos se hace una procesión, viene de un parquecito que está aquí a la vuelta, se llama el Parque de la Madre, se viene en procesión, entonces vienen con palmas, ¿no?, los que han profesado la fe y cantan el credo, ¿no? Luego vienen las celebraciones de la Semana Santa, básicamente el Jueves Santo, la misa de la Última Cena. En la mañana se hace del viernes, se hace un Vía Crucis vivo, es decir, uno de los grupos con todo el pueblo vamos por las calles de la ciudad rehaciendo las diversas estaciones, ¿no? ¿Es un grupo ya fijo que tiene, sí, cada año? Cada vez es fijo, personas. Es fijo, pero bueno, depende, ¿no? Porque antes de la pandemia ciertamente había más gente, ahora se ve que hay menos, pero se mantiene un grupo grande, ¿no? Un grupo grande. También el día viernes se hace un rezo de laudes, ¿no?, la oración de la iglesia, y en la tarde, pues las siete palabras
y la celebración de la Pasión del Señor. Me olvidaba, el día jueves también hay una adoración a Jesús, ¿no? Recordando que estuvo orando en el huerto, ¿no?, antes de ser apresado. Entonces eso, cada grupo toma un tiempo para hacer una hora santa, ¿no? Ahora como estamos en la inseguridad y en el toque de queda, pues es más pequeño, pero antes iba hasta la medianoche. Padre, en esta Semana Santa vienen personas de todos lados, también de otras provincias, a esta iglesia San Agustín. Particularmente el día viernes, ¿no?, que es el recorrido de las siete iglesias, ¿no? Entonces, toda la tarde hay personas, grupos, familias, se ven grupos pequeños, grupos grandes, que vienen a hacer la oración, ¿no? Y he visto que hacen algunos el Vía Crucis, hacen todo el Vía Crucis. Okay. Eso es lo que he visto yo. Okay. Algo posterior a la Semana Santa se hace también lo que se llama una misión plaza. Es decir, un grupo va a un parque y allí hacen cantos. Se predica la palabra de Dios, se hace una catequesis, se hacen oraciones. Aquí personas de la misma parroquia. De la parroquia, okay. Sí. Entonces es una... ¿Ya qué tiempo lo llevan haciendo? Yo creo que ya siquiera unos 20 años esto, ya, ¿sí? Bastante, ya es okay. Bastante tiempo, ¿sí? Sí. Y es bastante alegre, ¿no? Un momento de alegría, de compartir. Hay niños, jóvenes, señoras, personas ancianas, los indigentes, todos, ¿no? Eso es ya post de todo lo que pasa. Sí, ya luego de la Semana Santa. Sí, después, ¿no?, del Domingo de Resurrección, la siguiente semana se hace por 4 domingos. Anteriormente estábamos recorriendo otras iglesias, ¿no?, como la de San Alejo, San José. Y me di cuenta, pues, ¿no?, que cada persona tiene su creencia, como la de San Alejo, tienen a la del Señor de la Justicia. Señor de la Justicia, ¿no? Cuéntame un poquito más aquí, a qué santo pues la gente viene a darle devoción también. Sí, bueno, aquí el santo más o la imagen más popular de nuestra iglesia es el Señor de la Buena Esperanza, que está justamente aquí a nuestra derecha, que es una devoción que viene desde la época de la colonia, de los padres agustinos de Quito. Un señor que tuvo una gran necesidad y le pidió al Señor su ayuda, y el Señor le dio una sandalia de oro. Y cuando le iban a justiciar, pidió como último deseo volver a las plantas del Señor, y el Señor le entregó la otra sandalia. Esa es una de las leyendas más conocidas, más amadas de la gente, ¿no? Luego tenemos otras devociones agustinianas, ¿no? Por ejemplo, acá está Santa Rita, San Nicolás de Tolentino. Usted, padre, ya con su experiencia, ¿no?, ¿usted qué opina o qué piensa acerca de las personas que creen en diferentes santos cuando al final es un solo Dios al que le debemos cuentas y al que somos fiel creyente, ¿no? Claro. Tal vez esto se debe, pues, como usted me comenta, los milagros, así como el Dios de la Justicia, y tenemos el santo de aquel. Claro. Bueno, yo diría que nuestra fe católica es una fe muy comunitaria. Es una fe, fíjese que nosotros creemos que Dios es familia. Que el Padre no es el Hijo. Que el Hijo no es el Espíritu Santo. Que son tres personas distintas y un solo Dios. Okay. O sea... ese es el fundamento de la diferencia, ¿no? Diríamos de la alteridad, ¿no?, pero al mismo tiempo de la comunión. Y lo mismo sucede en la iglesia, ¿no? Está Jesucristo, pero están también los discípulos de Jesús. Es una comunidad, es una familia, ¿no? Aquí podemos también ver, padre, en la iglesia de San Agustín, que tenemos la Virgen de Guadalupe, ¿no?, siendo una santa, sí, de otro país. ¿Cómo así, no?, aquí en la iglesia de San, sí, Agustín. Sí, bueno, estas son iniciativas de
más bien del pueblo, ¿no? Que la iglesia, pues la comunidad, los ha ido aceptando a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, el Padre Pío, el Señor de la Misericordia, el Divino Niño, y aquí algo que es muy popular, la Virgen del Carmen y San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. En estos días especiales, los fieles creyentes realizan algunas actividades. Uno de ellos se pueden ir de viaje, como otros también se quedan aquí en la ciudad de Guayaquil para poder realizar las diferentes actividades. Una de ellas es la tradicional fanesca, así que acompáñenos porque estaremos en el Hotel Oro Verde degustando de aquella. Avivar la Semana Santa nos compete a todos los católicos. Podemos hacerlo a través de la cultura, el arte, la música, pero principalmente la unión familiar. Todos cumplimos una función significativa en la Semana Mayor. En muchos lugares, estas representaciones son una parte esencial de la tradición y de la identidad local. Todas estas manifestaciones religiosas pueden dar un nuevo valor y además sensibilidad a la sociedad actual. De manera similar, las familias podrían aprovechar este tiempo para compartir y disfrutar de la gastronomía típica de la época. Semana Santa se la celebra con fervor, ¿no? Porque es la Semana Mayor donde Jesucristo dio la vida por nosotros, por los pecadores. Visito las iglesias, las siete iglesias, hago el Vía Crucis en las iglesias, las siete iglesias, y me quedo en casa a veces. Sí, con la familia. Bueno, yo todo lo que nos manda la Iglesia Católica es pues haciendo lo que, escuchando misa y bueno, y guardando ese día un poco. De todo lo normal que uno hace ese día, un poco de recogimiento. ¿Por lo general las actividades que realiza la familia en esos días? Bueno, con la familia es poco, porque ya mi familia ya se ha reducido y cada cual lo celebra en su lado. Yo me voy a la playa con mi familia. Por lo general solemos viajar, si no es en la playa, a la sierra. Nos gusta mucho compartir en familia y creo que eso es lo más importante, ¿no? Compartir en familia. Yo generalmente en paz. Sí. ¿Cuáles son las actividades que por lo generalmente realizan? No, simplemente pensar en los otros y nada más. ¿Visitan las iglesias aquí en Guayaquil? Es que estamos visitando, somos turistas. Ah, son turistas. Sí, sí. ¿De Los Ángeles, California? Pues las actividades de Semana Santa, lo que nosotros subimos, vamos a la iglesia. Después de la iglesia, bueno, viene la que hacemos la fanesca, compramos los productos para hacer la fanesca y de paso hacemos una torta de choclo, que bueno, que a mí me encanta, y las humitas. Eso es lo que yo hago en mi casa. La tradición de nuestra fanesca lleva más de 42 años haciéndola en el hotel. Lo bonito de nuestra tradición es que en el hotel la llevamos haciendo más de 42 años. Acompañado de nosotros vienen las familias enteras, abuelos, nietos, hijos, a disfrutar nuestra fanesca, que es tan tradicional. Y lo importante de todo es que mantenemos los mismos ingredientes y el mismo sabor de todo este tiempo que ha pasado. Es una sopa, es un potaje que lleva de 12 ingredientes, en específico 12 granos. Entre esos están fréjol, quinoa, lenteja, alberja, choclo, mote, y lo más importante es el uso del pescado también, que tiene que ser un pescado seco. Nosotros usamos bacalao. Los granos tienen que quedar en término, cada uno tiene su punto, no podemos hacer las cocciones por igual. Por ejemplo, el mote demora 3 horas, el choclo es muy rápido, 30 minutos, por eso la cocción es de los granos. Para terminar la fanesca son todas separadas y luego hacemos integrarla. En un lapso de 30 minutos la tenemos lista. Finalmente, nuestro deseo es que vivan estas fechas en amor y con mucha fe. Espero que hayan disfrutado de este especial de Semana Santa gracias al equipo de producción de Cato Media. Recordemos estos días con amor, misericordia y bondad a nuestro Señor Jesús. Disfruten en familia.